Animal Kingdom es uno de los parques temáticos de Disney World Orlando, que se enfoca en explorar las maravillas de increíbles selvas tropicales, las sabanas africanas y las junglas asiáticas. Y todo sin abandonar Orlando, Florida. Su apertura fue el 22 de abril en 1998. Y Animal Kingdom cuenta con 6 tierras, comenzando en Oasis, Discovery Island, África, Asia, Dinoland y su nueva adquisición, Pandora, el mundo de Avatar. Como opción de hospedaje me quedé en el hotel Westgate Lake Resort and Spa. Este complejo turístico cuenta con villas equipadas con una habitación con cama matrimonial y se puede expandir a 2 habitaciones más. En la habitación encontrarás un jacuzzi, pantalla plana, un balcón privado y un baño privado para 2 personas con un excusado y una regadera. En la segunda parte encontrarás una sala de estar con pantalla plana y esta se puede transformar en un sofá-cama, permitiéndote acomodar a más personas. También cuenta con un comedor y una cocina bien equipada con estufa, refrigerador, horno, lavaplatos y todos los utensilios necesarios. Una gran ayuda de esta cocina es que puedes prepararte tus desayunos y cenas y también tus snacks para poder ahorrar unos dólares en los parques. Y lo mejor es que cuentas con un Walmart a menos de 5 minutos de las instalaciones del hotel. Oigan, a ver rapidito, para moverse del hotel a los parques temáticos, Westgate ofrece un transporte gratis. Ese transporte gratis lo pueden reservar y lo tienen que reservar desde su habitación. Ustedes tienen 3-4 horarios, nada más deciden en cuál irse y también tienen un horario de regreso. Hablan a recepción, lo reservan y una vez al día siguiente que ya vayan a tomar el shuttle, solo tienen que llamar de nuevo a recepción, decir que van a Disney, que tienen el shuttle reservado. Entonces ellos van a mandar un carrito de golf a su habitación para que los traiga al lugar donde se van a subir al shuttle. Está súper bien, es completamente gratis y solo lo pueden hacer si están quedándose en Westgate o si están comprando uno de sus paquetes. Oigan, y bueno, ahorita básicamente venimos llegando a Discovery Island, que es donde se encuentra el Tree of Life, o mejor conocido como el Árbol de la Vida, que prácticamente es un árbol artificial de 145 pies de altura y cuenta con más de 300 animales tallados en un árbol, bueno, en el árbol más bien. Y este árbol prácticamente es el símbolo de Animal Kingdom. Dentro de Asia se encuentran 2 juegos, el River Splash algo, aquí se los pongo, y el Expedition Everest. Este Expedition Everest es el más popular y uno de los más antiguos. De hecho, hace 12 años que yo vine, me subí y sigue todavía funcionando. Así que vamos a subirnos y a ver qué tal está, porque recuerdo que grité mucho. Oh!
ahorita vamos a explorar la Tierra de Asia, que fíjense que algo muy interesante de estos parques, sobre todo aquí en Animal Kingdom, que por ejemplo Asia y África se parecen mucho a los países, los detalles, o sea, si no los han visitado y llegan aquí, de verdad son muy parecidos, y si ya los visitaron, es como volver a viajar a esos lugares, está súper interesante eso. Y bueno, ahorita vamos a hacer un trail, que prácticamente es un recorrido, digámoslo así, entre la jungla o la selva, digámoslo así, donde vamos a ver ciertos tipos de animales de cada continente. Ahorita estamos en el asiático, por lo que vamos a hacer el trail Maharaja, no sé si lo estoy diciendo bien, pero prácticamente es, vamos a ver tigres de Bengala, vamos a visitar otro que es de gorilas, vamos a visitar creo que tres. Oigan, dato curioso de Animal Kingdom es que en su logo aparecen varios animales, pero dentro de esos animales aparece un dragón. Esto era porque anteriormente el parque iba a poner, no sé, no estoy seguro de eso, esto lo leí en internet y ustedes verifíquenme si saben algo al respecto. Según lo que leí, dice que antes Animal Kingdom iba a abrir un parque temático acerca de criaturas místicas, o iba a tratar de eso, no tanto de animales. El problema fue que nunca se creó ese parque, pero se quedó ese dragón en el logo de Animal Kingdom, por lo que ahora con la apertura de Avatar, pues llega a combinar un poquito, ya que las criaturas míticas de Avatar o los Banshees parecen tipo dragones, por lo que ya queda acorde, y los de Disney aprovecharon ese parque para la imagen que tienen en el logo. No sé si sea real. Si alguien sabe al respecto, póngalo aquí en los comentarios. Esto fue algo que leí en internet. Y pues luego si hay datos que no son ciertos, pero bueno, si lo saben, pónganme. Fíjense que he estado caminando por Animal Kingdom y me he estado fijando que no veo globos de plástico aquí, por lo que pregunté y me dijeron que no se permite nada de plástico en el parque de Animal Kingdom, debido a que hay muchos animales andando por el parque. O sea, hay muchas aves también, hay ardillas, por lo que cuidan mucho la imagen respecto a los animales, por lo que no están permitidos los globos, no están permitidos popotes de plástico, y la verdad tienen un cuidado con los animales muy marcado. Ahora, si ustedes están en un ticket de park to park y pasan, digamos, de Epcot a Animal Kingdom y traen un globo, ustedes lo pueden dejar en la entrada, se los guardan, y a la salida se los entregan. Eso está súper bien, lo pueden llevar y se lo guardan, eso no hay problema. Ahorita
Ahorita venimos de hacer uno de los tours más populares, bueno, una de las actividades más populares, que son el Safari Kilimanjaro. Just traveled into the Little Turi Forest on your right hand side. That there is an okapi. Now the okapi looks like straight to the zebra. The zebra pants on. Oigan, y feedback sobre, acabamos de hacer el Kilimanjaro Safari, que prácticamente es un safari de entre alrededor de 20 a 25 minutos. Les recomiendo que lo hagan en la mañana porque es cuando ven más animales. Nosotros lo hicimos de tarde, sí vimos algunos, pero no todos porque ya estaban un poquito más metidos. En la tarde no se los recomiendo porque hay mucho calor, por lo cual los animales se meten más a sus guaridas o a donde se metan, pero en la mañana es una muy buena opción. Algo súper importante para su estadía aquí en Disney, en cualquiera de los parques, que descarguen la aplicación de Disney, My Experience Disney, es completamente gratis y ahí pueden ver los horarios de espera en todas las atracciones, pueden ubicarse dónde están, de hecho lo pueden utilizar sin internet, que hay internet gratis en todos los parques, pero sin internet también agarra dónde te estás ubicando. Y aquí mismo reservan los Fastpass que ya les expliqué. Y les va diciendo los horarios en que los tienen, todos sus planes. Pueden reservarlos con 30 días de anticipación. Y si se quedan en hoteles de Disney, lo pueden reservar con 60 días de anticipación. Safari, welcome. We have been expecting you. We are here today to welcome you, one and all, to the festival of the Lion King. Hello, love. Really, I'm a hell of a welcome to my world. Great. Oh, Callie, that's the most disgusting sound I've ever heard. But I love it. Here we go, Lions. Noah's his best lion imitation. All right, David, let's hear that lion's roar. This is Tim from Philadelphia. He is our leader. All right, Tim, get that arm up. Let's see the elephant's trunk. Now, let's hear the call. Tim, that was an elephant we will never forget. Very well, everyone. Trunks in the air, and on the count of three, let's trumpet triumphant. One, two, three. Oigan, si andan por el parque de Animal Kingdom, de verdad el show del Rey León vale completamente la pena. Pueden ocupar Fast Pass o puede ser entrada general. Nosotros lo hicimos como entrada general, no tardamos absolutamente nada. Nada más chéquense porque tienen ciertos horarios. El último es el de las 6 y fue el que tomamos. Y creo que convendría porque como es dentro, no necesitan luz natural. Entonces aprovechen la luz del día y pueden dejar eso para las 6. Pero está muy padre el show, la verdad sí vale completamente la pena.